La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Adviento, en nuestra preparación para el nacimiento de Jesús. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En su palabra, hoy Dios nos sigue llamando para que seamos como Juan Bautista, señales que hablen al mundo de la venida del Señor. La consigna que más escuchamos es: preparad el camino del Señor. Y se nos dice que preparar el camino supone rellenar, rebajar y enderezar. Enderecemos nuestros caminos y preparemos nuestro corazón para celebrar dignamente esta misa. De pie, cantamos y recibimos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. En acción de gracia por el cumpleaños de Rafael Eduardo Jiménez Viva, por el alma del padre Steven, por los difuntos de la familia Becerra Ibáñez, por los difuntos de la familia Cárdenas Labrador, por Yolmi Jefferson Viva Muñoz en sus 12 años de fallecido, por Anunciación Orduz, por Pedro Antonio Contreras y por Elsa Roja. Por la salud mundial, especialmente por la salud de Alfonso Silva, que está hospitalizado en el Hospital Central por COVID, por Feli Gutiérrez, enfermo de cáncer, y por todos los damnificados y enfermos. También por la salud del joven Javier Parra Contreras. Y pedimos también por nuestros hermanos migrantes, por los damnificados y por la paz del mundo y de Venezuela. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impida, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En este segundo domingo, continuamos viviendo el Adviento en clave de preparación. La creación entera se prepara para la venida del Señor en Isaías. Y en el Evangelio, Juan Bautista anuncia al que es fuerte y trae el Espíritu. Mientras llega el día del Señor, el día en que veremos el cielo nuevo y la tierra nueva, la Iglesia recuerda, con la carta de Pedro, la paciencia de Dios y la necesidad de prepararse para este encuentro, viviendo en paz con Él. Atentos, escuchemos esta palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de la mano del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, Él que con su brazo lo domina todo. Él premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparezcan los cielos, consumados por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito:
He aquí que yo envío a mis mensajeros delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su sendero. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Un bautismo, a él acudían de todas las comarcas de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Estamos en el segundo domingo de preparación al nacimiento del niño Dios. Y las lecturas de este domingo nos hablan también a lo que meditábamos el domingo pasado, que este tiempo nos habla de nuevo de las venidas del Señor. Que también recuerdan que el tiempo de ambiente significa venida. Entonces, durante este tiempo van a salir las tres venidas: la histórica, la escatológica, la espiritual o actual. Y recordemos de las tres venidas, muchos sabemos la primera, con tal historia, esa que Jesús tuvo lugar en Belén hace 2020 años, en la que el Señor vino como redentor del hombre y del mundo. Es hecha la historia del conocimiento que tenemos del niño Dios hasta su muerte. Y luego viene la venida escatológica, que tendrá lugar al final de los tiempos, en la que el Señor vendrá como juez. Es decir, cuando dejamos de existir en esta vida, el Señor nos va a llamar cara a cara bajo su presencia y nos va a decir qué hemos hecho en esta vida. Por eso hoy decían las lecturas: estén preparados. Y San Pedro, en la segunda lectura, dice que el día del Señor vendrá como ladrón. Y por eso hay que estar preparado, porque no conocemos ni el día ni la hora. Entonces, la segunda venida es cuando uno deja de existir en este mundo y ya se prepara cara a cara con el Señor. Y la tercera venida, que es la venida espiritual o actual, es la que el Señor viene continuamente a nosotros, como hermano, como amigo, como compañero de viaje. Por eso la palabra de Dios se refiere una vez a unas venidas y otras veces a otras venidas. Y por eso, sobre todo para la venida actual del Señor de nuestra vida y al mundo, vale el mensaje del canto de entrada, que nos gusta mucho cantar de modo especial en este tiempo. Vamos a repetir tres veces este canto, al menos el coro, que dice el canto: ven, ven, Señor, no tarde. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Otra vez, este canto es importantísimo en este tiempo de la espera del nacimiento del niño Dios.
ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. En el tiempo de preparación es importante este canto porque esperamos el nacimiento, esperamos la venida del Señor. Por eso los músicos, los que cantores litúrgicos, tienen que saber el canto apropiado para las celebraciones. Y en este tiempo es importantísimo, ven, Señor, no tarde, ven que te esperamos, ven pronto, Señor. Como acabamos de escuchar, vamos a escucharlo por la tercera vez. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tarde. Ven pronto, Señor. Estas son las venidas que acabamos de escuchar, las tres venidas. Las conocemos todas, pero siempre nos centramos en la primera, en la historia. Que Jesús nació, que Jesús lo mataron, que resucitó, lo que es la historia. Pero la escatológica es lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Cuando dejamos esta vida, hoy San Pedro aclara bien esa segunda venida, la escatológica, que tenemos que la muerte no avisa, que es improvisa, que es como un ladrón que no avisa. Por eso en las lecturas que se nos acababan de proclamar, se nos ha mencionado hoy las tres venidas del Señor. Por ejemplo, en la primera lectura del profeta Isaías, se nos habla de la primera venida del Mesías. El Mesías Jesús que el pueblo de Israel esperaba con ansia. El anuncio del profeta está hecho y por eso nos invita a preparar la primera venida del Señor al mundo. Y como decía hoy el profeta Isaías, preparen el camino del Señor, hemos escuchado. Preparen el camino del Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento todavía no ha nacido Jesús, se proclaman las profecías porque viene el Salvador, viene su nacimiento y por eso ahí nos referimos todavía a la primera venida del Señor. Hoy nos invita estas lecturas a prepararnos para celebrar las venidas del Señor Jesús. Vamos a celebrar su cumpleaños. Todo este tiempo tiene este sentido de preparación y continúa con una llamada a la conversión y al cambio de vida. Es importante crecer en la fe. Tenemos que ir creciendo en la fe. Por lo menos lo que yo aprendí el año pasado, este año tiene que ser mejor. Mi crecimiento en la palabra, mi crecimiento en los sacramentos, mi crecimiento en la oración. Tenemos que crecer en la fe. No, el año pasado hice puramente la novena y me quedé con la novena del niño Dios. No, este año tengo que hacer la novena y tengo que ir teniendo conocimiento más de la palabra, de la liturgia y de los sacramentos. Aumentamos en la esperanza. Este año nos han regalado cómo vivir en esperanza. Las personas que están asustadas tienen que vivir también de la esperanza, que vamos a terminar esta pandemia, este COVID se va a acabar, pero tenemos que estar esperanzados. No, voy a ver si se termina el COVID, yo no me voy a cuidar, ¿para qué? Eso no, claro que sí existe, lo que tenemos que esperanzar. El tema de la esperanza es muy importante, que lo hablábamos el domingo pasado, en el inicio de la corona, que encendíamos la vela verde. Hoy vamos a iniciar
una virtud, encender la segunda vela, que es la fe. Por eso es importante aumentar en la esperanza. Y tercero, practicar la caridad. La Iglesia nos ha enseñado las obras de misericordia, las siete corporales y las siete espirituales. Esta mañana me decía una persona cuando celebraba la misa en la parroquia: Padre, usted nos invita a practicar la caridad, pero yo no quiero visitar a los enfermos porque si está contagiado me va a dar el coronavirus. Ese no es el sentido. Recordemos de que hoy la gente, el mundo ve el coronavirus como una lepra, lo decía Monseñor en estos días, y nosotros practicar la caridad significa orar, dice una de las obras de misericordia, orar por los vivos y por los difuntos. Enseñar al que no sabe. Hay muchas maneras de hacer la caridad. Y en este tiempo de preparación tenemos que hacer caridad. Si yo veo que estamos en las misas de aguinaldo o estamos ya para empezar la Navidad y puedo dar de comida a una persona que de verdad lo necesita, se lo damos. Pero hay personas, por lo menos los de mi parroquia, que están al frente en una plaza, le piden a uno comida para comprar vicio. Eso no es caridad. Si yo veo que esa persona, yo le voy a regalar arroz, harina, lo que sea, para que él haga su vicio, es mejor no darle comida. Pero conocemos personas mayores, conocemos vecinos, conocemos a muchas personas y en este tiempo se nos pide más aumentar la caridad. Practiquemos la caridad ayudando a nuestros prójimos, ayudando a nuestros semejantes. Y eso es lo que nos invita hoy este tiempo de preparación. Hoy en el Evangelio, eso es lo que nos dice hoy la primera lectura: preparen el camino del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura que nos referimos a la primera venida, la histórica, el niño Dios, todo lo que conocemos de la historia. En el Evangelio de hoy tenemos a San Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, primo de Jesús, reitera la misma invitación a preparar la primera venida de la manifestación de Jesús al pueblo de Israel. Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de su sandalia. Eso lo hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio, y ahí se refiere a la primera venida. Detrás de mí viene uno más poderoso, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Por eso es importante hoy en el Evangelio que se nos presenta a este profeta San Juan el Bautista, una de las personas de los personajes bíblicos de este tiempo. Lo vamos a escuchar en este tiempo, en estos días, a San Juan el Bautista, que es un tiempo de preparación y a la vez tenemos las venidas de Cristo. Y nos hacemos aquí dos preguntas: ¿qué hacía este profeta Juan el Bautista y qué decía este precursor del Señor? Él decía: preparen el camino del Señor. Lo repetía muchas veces y decía que se apareció Juan el Bautista en el desierto. Cuando hablamos de desierto es como el espacio de la oración, el retiro, la convivencia, el silencio, el encuentro personalmente con el Señor. Y dice el Evangelio que Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello. Es decir, que era una persona humilde, que era una persona desprendida. Con esto no quiero decir que todos ahorita vamos a dejar lo que
la ropa de nosotros, los vestidos nuestros y buscar pelo de camello. No, hay muchas maneras de vivir la pobreza, pero esta persona, Juan el Bautista, fue una persona desprendida y radical. También ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamonte y miel silvestre. Y también eso es lo que nos habla quién es San Juan el Bautista. Pero también él predicaba y decía que hay que preparar, cómo debemos prepararnos para recibir al Señor. Y una de las maneras, sería la primera manera de prepararnos para recibir al Señor y con el arrepentimiento y recibir el perdón de los pecados. En el río Jordán que acabamos de escuchar hoy en el Evangelio, Juan bautizaba, pero a los que los bautizaba le decían, hay que pedir perdón, hay que arrepentirse de sus pecados antes de recibir el santo bautismo. Por eso, ¿qué podemos hacer o cómo nos preparamos para recibir al Señor? Y en este tiempo algunos lo hacen, la confesión. Se arrepienten, esa es la conversión y se preparan para pedir perdón de los pecados. Y tenemos como la segunda venida en la segunda lectura de hoy de la carta de San Pedro. Nos hacen pensar en esta segunda venida del Señor, la que llamamos escatológica, cuando acaba la historia, que no sabemos cuándo va a suceder. El día del Señor llegará como un ladrón. Lo dice Pedro hoy en esta segunda lectura. Por eso no sabemos ni el día, ni la hora, ni la circunstancia, ni el momento. Tenemos que estar preparados. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, y el que habite la justicia, hemos escuchado hoy durante esta segunda lectura. También otra manera de prepararnos, que sería como el segundo momento para esta venida del Señor, el profeta Isaías nos ha hablado, vemos ese proceso y cómo se prepara el camino del Señor, con la conversión y el arrepentimiento en el que estamos llamados en este tiempo. ¿Qué será eso de aplanar y cerrar las colinas, los cerros y colinas? Significa rebajar las alturas de nuestro orgullo, soberbia, autosuficiencia, arrogancia, ira. Todas son alturas, pero no alturas buenas, son alturas de pecado. Y por eso la segunda lectura de hoy de San Pedro nos da el segundo significado de preparación. Nos preparamos para la segunda venida de Cristo, es decir, para el establecimiento de ese reino que Cristo vino a traernos. Por eso Pedro lo describe de la siguiente manera: llegará como ladrón. Y por eso es importante aquí dos palabras: vigilancia y preparación. Nadie sabe cuándo va a morir. Necesitamos vigilar, estar alerta, con las velas encendidas, que leíamos en domingos anteriores, estar preparado, vigilante, con las lámparas encendidas. Y la preparación es como yo voy viviendo mi vida cristiana. No que yo voy a morir a los 80, nadie sabe. Y la preparación es desde allá. No esperar que me venga una enfermedad, no esperar que me venga una tribulación, sino que estemos preparados porque no conocemos ni el día ni la hora. Por este tiempo se acercan muchas personas a la confesión y ellos están como arrepentidos de sus pecados. Mi padre llevaba una mala vida, quiere empezar una vida nueva y esto es importante. Esto se llama preparación. Por eso este tiempo es propicio
que para responder a las llamadas que nos hace hoy en el evangelista San Juan el Bautista a la conversión, al cambio de vida, a dejar la pereza, a rebajar las montañas, a rellenar todo aquello y a quitar todo pecado, defecto, vicio y malas acciones. Este tiempo es para eso y terminamos haciéndonos la siguiente interrogación. ¿Cómo hemos de prepararnos para las venidas del Señor? Cuatro maneras para preparar esta venida del Señor. Primero, para preparar las venidas del Señor, tengo que tener mucho sentido de Dios. Es decir, ¿cómo está mi relación con el Señor? Mi relación con Dios. ¿Y cómo sabemos cómo estamos bien con Dios? Las personas que reflexionan la palabra de Dios y una buena confesión, una misa entre semana o un buen retiro. Mi relación con Dios, ¿cómo está? Muchas personas ni rezan en la mañana ni en la noche, pero empezar ahora. ¿Cómo está mi relación con Dios? No solamente la Eucaristía, hay que leer la palabra, hay que meditar un retiro, una convivencia. Esto me une más al Señor. Segundo, mi relación con la familia. A veces mi familia no es un ambiente de paz y por eso mi relación con familia tiene que ser un mayor empeño para ser un ángel de paz. Usted va a ser ese angelito de paz que va a llevar a la familia en el propio hogar, fomentando la comprensión, comprender a las personas como son, la comunicación, hay que comunicarse, la amabilidad y la alegría. Entonces, para vivir este tiempo, ¿cómo es mi relación con la familia? A veces estamos en la familia, pero no nos enteramos cuántas personas habitan en casa. Tiene que haber amabilidad, comunicación, tiene que haber comprensión y alegría. Mi relación con el propio deber. Ya le cumplí a Dios, ya estoy con la familia, a ver cómo está mi propio deber. Un mayor rendimiento en el estudio, en el trabajo, venciendo toda pereza flojera, que es como una parálisis. Entonces, mi relación con el propio deber. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, hacerlo lo mejor que pueda. Y por último, mi relación con el prójimo. Ya hablábamos hace rato un poco sobre la caridad. Una gran caridad y comprensión para con todo, con los más necesitados, mucha generosidad para ayudarlos en todo lo que podamos. Esto es la manera de vivir este tiempo de preparación. Y hoy, por lo menos, la lectura nos hablan de eso. Preparar el camino del Señor con el arrepentimiento, con la conversión. Y recuerde lo que decía hoy el Evangelio, cuando Juan el Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es más fuerte, más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía, el Espíritu Santo es el que nos conduce y el que nos puede ayudar a ir cumpliendo todos estos compromisos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hacemos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles en la certeza de que Dios nos consuela y aviva nuestra esperanza. Oremos unánime por todas las intenciones que traemos hoy ante Él. Digamos, ven Señor Jesús. Por el Papa, los obispos y demás pastores de la Iglesia, enviados como el Bautista a preparar la llegada del Señor y a consolar al pueblo que camina en las tinieblas, oremos. Ven Señor Jesús. Por nuestra patria Venezuela, para que la preparación del Adviento nos ayude a todos a hacer posible el anhelo de un país nuevo, liberado del pecado y del mal, oremos. Ven Señor Jesús. Por las personas en condición de fragilidad, especialmente las que están lejos de sus familias y ven acercarse las celebraciones navideñas en la frustración y el dolor, oremos. Ven Señor Jesús. Por todos los que trabajan generosamente en el sector de la salud, poniendo en riesgo su propia vida y la de los suyos para que vean recompensados sus esfuerzos, oremos. Ven Señor Jesús. Por las familias necesitadas de alimentos y medicinas, para que la justicia social, unida a nuestra solidaridad y cercanía, puedan aliviar sus sufrimientos, oremos. Ven Señor Jesús. Pidamos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. En acción de gracia por el cumpleaños de Rafael Eduardo Jiménez Viva, por las almas difuntas, por el padre Steven, por los difuntos de la familia Becerra Ibáñez y la familia Cárdenas Labrador, por Yolmi Jefferson Viva Muñoz, 12 años de fallecido, por Anunciación Orduz, por Pedro Antonio Contreras, por Elsa Roja, roguemos al Señor. Pidamos por la salud mundial, especialmente por la salud de Alfonso Silva, por Félix Gutiérrez, por todos los damnificados y enfermos, y por la salud de Javier Parra Contreras, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a dar inicio hacer el encendido de la segunda vela de este tiempo de preparación. Ustedes que nos escuchan en su casa por Radio Natividad van a encender la segunda vela. Recordemos que es la segunda virtud. La semana pasada fue la virtud de la esperanza, el verde de la esperanza. Hoy encendemos la virtud de la fe. Le pedimos al Señor que nos aumente la fe. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta segunda semana queremos levantarnos para preparar el camino del Señor, para recibirte con alegría. Mucha sombra nos envuelve, muchos halagos nos adormece. Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Por eso decimos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento. Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la madre caminemos este tiempo. Y al calor de la madre caminemos este tiempo.
este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La fe de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Y en la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido del poder y de la gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasarán la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en las alturas, hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, por los difuntos de la familia Becerra Ibáñez y la familia Cárdenas Labrador, por John M. Jefferson, por Anunciación, por Pedro Antonio y por Elsa, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad.
Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo de deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad y para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Ese sopor y temer en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor
Santo. Más allá de mis miedos, más allá de mi seguridad, yo quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad y para que mi amor sea decirte sí hasta el final. El momento de la acción de gracia. Gracias, Jesús, por este tiempo de preparación, porque día a día, semana a semana, nos acercamos a tu nacimiento, a tu cumpleaños. Por eso te expresamos en esta Eucaristía estas gracias, porque hemos escuchado tu palabra y queremos alimentarnos de tu Eucaristía. Los que no lo han podido hacer sacramentalmente, lo hacen espiritualmente, haciendo una oración y recibiendo a Jesús espiritual en sus corazones. Que este tiempo de preparación, que es preparar el camino, nos ayude a la conversión, al cambio de vida, y también nos ayude a limpiar nuestro alma, nuestro corazón y nuestro ser. Y meditando también la vigilancia, que estemos vigilantes, que estemos despiertos para este gran encuentro cara a cara con el Señor. Por eso decíamos hoy en la palabra: ven, Señor Jesús. Y ven a nuestros corazones, ven a nuestros hogares, ven a nuestra familia, ven a aquellas personas que más te necesitan. Gracias, Jesús. Hoy es primer viernes del mes de diciembre, primer domingo, perdón, de este mes de diciembre. Y por eso vamos a recibir a Jesús con la bendición en la hostia consagrada. Aquellos hermanos que nos escuchan, al escuchar la campana, santíguanse con mucha reverencia para recibir a la persona más importante en este lugar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oremos. Saciado, Señor, con el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñe a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces nos preparamos para recibir a Jesús con la bendición. Y vamos a dar la bendición, impartir la bendición con Jesús en la hostia consagrada. Vamos a poner el Santísimo para que reciban la santa bendición. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Aquí está Jesús presente en medio de nosotros. Él quiere que dialoguemos, Él quiere que nos comuniquemos. En este primer domingo del mes de diciembre, te pido, Jesús, que nos preparemos para las venidas del Señor. Así como nos decía el Evangelio, San Juan Bautista se nos presentaba como un modelo de sublime humildad. Por eso estamos aquí, Jesús, para adorarte, para darte gracia, para pedirte perdón. Sabemos que en algunos momentos de nuestra vida hemos hecho las cosas mal, pero tú nos ayudas con tu palabra, con tu sacramento, a reconciliarnos contigo, con los demás y con nosotros mismos. Os adoro, Señor, como soberano de todas las cosas. Reconozco mi entera dependencia de ti, de quien tengo todo lo que soy y todo lo que poseo. Jesús, hostia, haceos conocer, haceos amar. Os lo pedimos humildemente por María Inmaculada. Amén. Vamos a cantar el Tantum Ergo. Tantum ergo sacramento, venere nocerno e et anticum documentum novos edat ritui preset fides supplementum celso tui genitori genitoque lauce jubilatio salus honor virtus quoque sit benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amén. Le dice el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a recibir la bendición las personas que nos siguen por Radio Natividad o por las redes sociales. Santiguarse para al escuchar la campanilla para poder recibir la santa bendición. Van a recibir la bendición espiritual y los que estamos aquí en casa de oración la vamos a recibir sacramentalmente. Thank you.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.